Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Quart Tutoriales. En esta ocasión, pues aquí para enseñarle a descargar, instalar Mega. Bueno, y si no tienen una cuenta, también enseñarle a crear una. Bueno, como saben, Mega es una aplicación tanto para teléfono, dispositivos móviles, también como para ordenadores portátiles o de sobremesa, que podemos utilizar para guardar cosas en la nube o tal vez para acceder mediante enlaces a archivos que otra persona dejó. Bueno, simplemente para instalar o para descargar, le vamos a dirigirnos en nuestro buscador preferido y vamos a poner Mega Sync así como está y le vamos a dar al primer resultado. Si quieren este enlace, se lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que lo lleve directamente acá a lo que es Mega. Una vez esta página cargue, podemos ver que podemos descargar Mega tanto para si tienes sistema operativo de Mac, de Windows o de Linux. Si estás en un dispositivo ya sea Apple o de Android, simplemente tienes que ir a la App Store o la Play Store. Aquí en este caso yo tengo Windows, así que voy a clicar donde dice Windows y automáticamente se comienza a descargar lo que es Mega para 64 bits. En este caso lo voy a poner en pausa porque como pueden ver ya lo había descargado anteriormente y como pueden ver acá también si su Mega no es de 64 bits, pues simplemente le dan acá donde dice versión de 32 bits y se descargará la versión de 32 bits. En este caso ya yo tengo la... Se descargó pues la versión de 64 bits y la voy a arrastrar al escritorio. En ese caso, si no sabes dónde se descargó dónde se descargó eso, simplemente sería cuestión de ir a su carpeta de descarga dándole a Control J. Y ahí le va a mostrar todas las descargas y simplemente buscan donde se descargó Mega y lo arrastran al escritorio tal como yo lo hice. Y bueno, pues acá como pueden ver tengo el instalador y vamos a proceder a ejecutarlo. Le damos a ejecutar y se espera y vamos a esperar a que, bueno, vamos a darle así y esperemos a que esto cargue. Le damos el idioma que queramos, en este caso español, y le voy a dar a siguiente. Aceptar los términos, instalar solo para mí, instalar para cualquier usuario de esta computadora en este caso, y le voy a dar a siguiente y instalar. En este caso, ahí comienza a instalar lo que es el programa. Espero a que se instale y luego le doy a terminar. Ya en este caso, Mega estaría instalado en nuestro computador. Aquí ya simplemente sería cuestión de iniciar sección con nuestra cuenta. Podemos iniciar sección o crear una nueva cuenta, pero lo de crear una nueva cuenta ya es para otro tutorial. Es bueno. Espero que le haya gustado el vídeo y sin más preámbulo me despido. Lo que le quiero comentar es que si no encuentran la descarga, como le dije, pueden darle a Control J o simplemente ir a su explorador de archivo y buscar la carpeta de descarga. Como pueden ver acá, simplemente tengo descarga y si va a aparecer todo lo que se ha descargado en este computador, incluyendo a Mega. Y bueno, lo ejecutan y siguen los pasos. Adiós. Espero que les haya gustado el video y sin más preámbulo me despido.